Después de mucho tiempo que me han pedido, obviamente, monitores, estoy aquí en la tienda de Huawei porque vamos a probar los nuevos, que son dos: la Mateview GT, que es para gamers, y la Mateview. Kenneth, hola Kenneth, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, así es. Bueno, soy Kenneth, entrenador de la marca Huawei. Así es, en esta ocasión estamos presentando la nueva Mateview GT, la nueva línea de Huawei en monitores. Está presentando una buena tecnología, tecnología avanzada con muy buenos beneficios. Tal como pueden visualizar, tenemos una pantalla el cual nos va a dar una experiencia inmersiva, una experiencia agradable, sobre todo que está orientada en el uso gaming. ¿Qué quiere decir? Esas personas, los usuarios, tienen mucha demanda, ¿no?, con respecto al uso gaming. Como has podido observar, pues instalan varios juegos, ya sea de repente Fortnite, que es uno de los juegos rankeados, como el que estamos presentando ahora, o de repente Warzone, de Call of Duty, Dota, etcétera, y muchos juegos más. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener este monitor, esta pantalla de la Mateview GT? Vamos a presentar, aquí tenemos una pantalla de 34 pulgadas. No solamente eso, también tiene una resolución en 3K, que quiere decir que de repente voy a poder disfrutar también de mis videos favoritos en alta resolución o también en mis juegos. Otra cosa interesante es la tasa de refresco. ¿Qué quiere decir? Que voy a poder sacarle el máximo provecho a mis juegos de manera fluida con esta tasa de refresco, que es 165 Hz. Entonces, tenemos muy buenos detalles, buenos beneficios. Y otra cosa también que es muy bueno mencionar es el tema del formato de pantalla. Tiene 21 novenos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un formato cinematográfico ampliado para observar mucho más contenido. ¿Ok? Esto es con respecto a la parte de la pantalla. Y otra cosa que sí no puedo dejar de mencionar es la curvatura que tiene. Si bien es cierto, muchos de los usuarios también, cuando van a comprar, buscan una pantalla que sea curva. A veces buscan 2400, 1800R. En esta ocasión tenemos el nivel más alto de curvatura, que es 1500R. Entonces, eso también mejora aún más la experiencia. Tal como puedes visualizar, con una ligera presión, bajas, sueltas y se engancha automáticamente. Si subo también con esta ligera presión, suelto y ya se enganchó. Es el tope, pero sí es se el puede tope. Subir y se puede bajar. Exacto. Vale. Dependiendo cómo te sientas más cómoda. Ahora, cuéntame un poco sobre esta barra que está acá abajo, que los colores me llaman la atención, pero quiero que me expliques para qué sirve. No te preocupes. Aquí tenemos un soundbar, tenemos un diseño premium. Esta barra tiene un cuerpo metálico de aluminio, lo que le da más tiempo de vida. También una estética más, más agradable, más premium. Como si fuera parte del monitor. Exacto, sí, en realidad muchos usuarios, cuando ven esta Mateview GT, piensan que esto lo van a tener que comprar por separado. No, es uno solo, es el mismo soporte, es el soporte de esta pantalla. Entonces viene dentro de tu cajita, a un solo precio vas a poder conseguir, que al final voy a decirte cuánto está y cuál es la promoción, no te preocupes. ¿Cómo lo controlo? ¿Con un control? ¿Cómo es que tengo que manejar la barra? Con respecto al soundbar, porque tiene dos altavoces muy potentes, y voy a subirle un poco el volumen. Aquí tenemos un panel táctil RGB, ¿qué quiere decir? Hago una ligera presión, de ahí en la segunda, deslizo así. Y ya está. Dos altavoces con una potencia de 5 watts, el cual te va a dar esta experiencia inmersiva, no muy potente. Ya sabrás que de repente, cuando seguramente has querido comprar un monitor, no viene con altavoces incorporados, ¿no? Tienes que comprar uno adicional, un buffer. Aquí no te preocupes. Ya hiciste una sola inversión donde vas a tener una muy buena potencia de sonido. Así es. Ahora, los monitores se pueden combinar, por así decirlo. Las barras también se pueden combinar, pero yo sé que cada barra viene con un monitor. Entonces, si quiero comprar tres, así como está aquí, también vienen las tres barras. ¿Pero funcionan las tres al mismo tiempo? No, la salida de audio vendría a ser por uno solo, ¿no? Por eso, por ejemplo, en esta ocasión está saliendo por esta pantalla de la Mateview GT. Así es. Entonces, algo que también quería contarte un poco, te impresionó mucho el tema del sistema RGB que está en la parte de adelante. Tenemos un joystick aquí en la parte de abajo, es un botoncito, el cual me permite ingresar a una opción adicional, que es Gaming Vision, ¿no? Normalmente, cuando entras a estas opciones, ¿qué sueles visualizar? Ajuste de sistema, color, brillo, ¿no? Sí, contraste. Contraste, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una opción adicional de parte de Huawei. ¿Qué quiere decir? Que puedo entrar a estas tres opciones interesantes. Asistente de juegos, el primero. Entonces, voy a mostrarte mejor la parte de la iluminación, que era la que te impactó bastante, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta cómo la forma en cual aparece el sistema RGB de adelante, puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, entro a efecto de iluminación y me voy a colorido. Por ejemplo, selecciono una ligera presión hacia adentro
y cambio los niveles dependiendo a qué velocidad quiero que cambie. Entonces, okay, entonces como que se hace más largo el no sé, la vista de los colores, de cada uno de los colores. Exacto, pero puedo cambiar también a pulso, por ejemplo, cambiar el color. Hay ciertas opciones que te permiten cambiar el color. Le voy a poner azul y la velocidad lo voy a poner, bueno, lo voy a dejar en 4 o le voy a bajar a nivel 2. Y ahí está, okay, aparece entonces, esta forma. La velocidad a la que aparecen los colores y el color que yo quiero que aparezca lo puedo cambiar desde el joystick que está en la pantalla. Así es, puedes personalizar, mejor dicho, el RGB de tal forma el cual te sientas mucho más, se siente más agradable, más divertido, más amigable. Entonces, bueno, voy a dejarle en la opción de multicolor porque se ve totalmente más llamativo, ¿no? Vamos a dejarlo en nivel 4 y está, multicolores. Y ahí tal cual pueden ver, ustedes van a poder personalizar. Algo también adicional que voy a mencionar es que, por ejemplo, cuando estás jugando ya sea Fortnite, Call of Duty, Counter Strike, ¿no? U otro juego de shooter, tienes la opción de miras adelante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, puedo colocar una mira de parte del monitor, porque me imagino que has jugado Free Fire, ¿no? Sí, obviamente. Y cuando utilizas un... ¿Qué pasa cuando utilizas un sniper? Y si no haces clic derecho, ¿cómo apuntas? No puedes. No hay forma, ¿no? No puedes apuntar. Ok, no te preocupes. Estoy disparando cualquier lugar en la cabeza de la persona. No te preocupes. Tenemos esta buena opción, el cual nos da miras de parte del monitor. Voy a colocar el color rojo y voy a seleccionar la forma de la mira, ¿no? La que más me guste. Y ya está, aparece adelante. Entonces, ya no tienes que hacer clic derecho para que pueda, para que puedas apuntar, ¿no? Vamos a seleccionar esto de aquí para poder mientras va cargando voy explicando algunas cositas adicionales. Ajá. Vamos a poner jugar. ¿Cuál es lo más resaltante, digamos, por qué está destinada esta Radio GT a un gamer? Más que todo por la experiencia de jugabilidad. No, normalmente los gaming buscan un monitor, un display de una tasa de refresco de 144 hacia arriba. No, en esta ocasión estamos presentando 165 Hz para que sea fluido. Las entradas en la parte de atrás, que hemos reemplazado prácticamente el HDMI por DisplayPort, que permiten una proyección súper rápida, ¿no? Fluida. Ayuda bastante, sobre todo en el tema de la resolución también. Entonces, la tasa de refresco, la curvatura, también que ayuda mucho a que la experiencia sea más aislada dentro del contenido. Resolución en 3K, bueno, y el formato que vendría a ser 21 novenos, ¿no? Un formato alargado. ¿Qué pasa si el color que estoy viendo en uno de los monitores no me gusta tanto? De repente quiero calibrarlo mejor, ¿eso se puede hacer? Claro que sí, puedes personalizar el color. Es más, por ejemplo, normalmente cuando quieres cambiar los colores tienes que entrar a configuración, color, bajar contraste, etc. No te preocupes, aquí vienen colores personalizados, ¿no? Perfiles, mejor dicho, personalizados en colores. Por ejemplo, si quiero personalizar el color de mi pantalla, me voy a la opción Gaming Vision, que es la opción adicional, que ya viene todo configurado, y selecciono el modo de imagen. Por ejemplo, el más convencional y conocido es el DCI-P3. No, es esta paleta de colores que me permite tener variedad de tonalidades en la pantalla y observar colores bien detallados. Ahora, si quiero personalizar a otro modo, voy a ponerle, por ejemplo, el MOBA, que es muy interesante, y ya tengo la escala de grises, ¿no? El sRGB, por ejemplo, también tenemos aquí, ya configurado. Y así sucesivamente tengo varios modos como película, modo paisaje, modo RTS y otros modos más, ¿no? Personalizado y el DCI-P3. Entonces, de esta manera puedes seleccionar cada uno de ellos que ya viene configurado de forma automática. Listo, si quieren aprovechar al máximo todos estos beneficios, quieren adquirir una Mavio GT, no se olviden que está disponible tanto en la página web de Huawei Consumer y también están disponibles en las tiendas de Huawei Store, como por ejemplo estamos en Plaza Norte, también tenemos en Mega Plaza, Santa Anita, San Miguel, Jockey Plaza, Mall del Sur y Puruchuco. Entonces, no se pueden perder estos beneficios, ya que la promoción que ofrece Huawei es $2,699, es el precio de la Mavio GT. Eso no es todo, sino que también estamos regalando un sound, es un speaker que tiene una potencia de sonido única, muy buena, ya que trabaja con una certificación de Vialet. Entonces, este sound cuesta aproximadamente 700.
podríamos decir pues que la Medio IT te estaría costando 2,000 soles. Entonces es una muy buena promoción, te vas a llevar un súper regalo a casa al momento de adquirir este display, esta Medio IT, el cual en realidad les va a mejorar mucho la experiencia gaming sobre todo. Ya estamos aquí en la segunda estación con el otro monitor que también han lanzado, que es la MateView. La otra es la MateViewGT y esta es la MateView, que es un poquito más formal a simple vista. A mí me gusta el diseño minimalista que tiene, pero para todas estas cosas y más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Neyver, amigo de Desencajados, y hoy estamos con el lanzamiento de la MateView. Como has visto, Gabriela, realmente tiene tecnología por todos lados y, como lo dijo, es un diseño minimalista, ¿no? Los biseles son ultra delgados. Realmente las características te van a impresionar. Vamos primero por la pantalla, ¿ok? Que es lo que más llama la atención. Sí, es una pantalla inmensa, gigante. ¿Cuántas pulgadas tiene? Es una pantalla de 28.2 pulgadas con una resolución 4K+. Para ser exactos, 3840 por 2560 píxeles. Así que estamos hablando de una tecnología bastante increíble. Tú que eres desarrollador de contenido, te va a encantar. Acá tenemos programas instalados, ¿ok? Te vas a dar cuenta que el panel de trabajo es bastante increíble, es un formato 3:2, ¿no? Como por ahí ya han visto la pantalla de la MateView IT, es una pantalla más alargada. Acá es una pantalla más para diseñadores, ¿correcto? Esta no es tan curva tampoco, ¿no? No, no es nada curva, por así decirlo, no es nada curva. Sí, es una pantalla plana, rectangular, ¿no? El campo de visión también es mucho más vertical, ¿no? Vamos a darnos cuenta que la pantalla ocupa un 94% en la parte frontal, ¿no? Así que estamos hablando de un equipo con más pantalla que bordes. Sí, los bordes son súper delgados, se trata medio centímetro, fácil. 9,3 milímetros, así que estamos hablando de ahí una mínima diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Además, cuéntame, primero, ¿qué es esto y además qué puertos trae incluidos este monitor? Ok, esto de acá que vemos es una salida de audio. Tenemos dos parlantes con una potencia de 5 watts, ok, y además también trae lo que es un micrófono incorporado. Para hacer una videoconferencia no hay necesidad de conectar un micrófono, que ya viene incorporado, y vas a poder usarlo a una distancia de hasta 4 metros y también tiene cancelación de ruido inteligente. Ok, a nivel de puertos, ¿no? A nivel de puertos, en la parte derecha vamos a encontrar que tenemos dos puertos tipo A, 3.0, los USB, ¿ok? Tenemos una salida de energía de 65 watts, eso quiere decir que podemos cargar un celular o una MateBook, una laptop de Huawei, y aparte tenemos nuestro jack de 3.5. En la parte... Queremos conectar un audífono adicional. Exacto. Al micrófono. En la parte posterior tenemos lo que es HDMI 2.0, tenemos un puerto mini DP, el DisplayPort, para alguno que tenga tarjeta gráfica y quiera tener calidades bastante altas, como el 4K que soporta esa pantalla, y... Bueno, ahí tiene su entrada de energía de 135 watts. El panel táctil de la parte de abajo. Ok, muy bien. Para ver el panel que tiene bastante tecnología, ¿sí? Contarle también que tiene ángulo de inclinación de más 18 grados y ángulo de inclinación hasta menos de 5 grados. ¿Ok? Luego también la pantalla se puede elevar, ¿sí? Se puede elevar hasta 11 centímetros. Acá vamos a ver el panel táctil. Este panel táctil, que es nuestro Smart Bar, ya estamos en el 2021, estamos hablando de que fuera botones en esta MateView, ya que es otro tipo de público que tenemos, ¿ok? Y vamos a poder entrar a diferentes funciones, vamos a poder controlar el brillo, ¿ok? Vamos a poder controlar el brillo. Muy bien. Además podemos retroceder, entrar a los que son las fuentes de entrada, las HDMI que ya hemos hablado, las mini DP o las funciones inalámbricas, ¿no? Estamos hablando de que es muy inteligente esta pantalla que tenemos actualmente en Huawei. Ya, ¿qué pasa si de repente tengo información en mi teléfono o en la laptop y quiero pasarlo en la computadora? ¿Tengo que conectar cables? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la manera más fácil de pasar la información? Hoy en día Huawei ha demostrado que los cables son cosas del pasado. Tenemos una tecnología que es muy estable y una velocidad de transferencia muy interesante que se llama Huawei Share, que es únicamente y exclusivo de productos Huawei, ¿ok? Y acá lo vas a poder combinar con la MateView. Lo único que tienen que hacer es colocar su teléfono en el sensor que está acá, es en la parte baja, ¿ok? Y lo que va a hacer es reconocer. Acá ya lo reconoció, ¿ok? Automáticamente va a cambiar la fuente de ingreso de pantalla y vamos a poder visualizar la pantalla de mi celular, pero en un formato de escritorio, ¿no? ¿Para qué son las entradas o los periféricos de la parte derecha, los dos puertos USB?
es donde tú puedes integrarle un mouse y un teclado y vas a poder trabajar desde tu celular como si fuese una pequeña computadora. Y esto lo van a poder hacer no solamente con smartphones, sino la proyección la puedes hacer con tablets y también con las MateBook de Huawei. La MateView de 28.2 pulgadas con resolución 4 Plus te vale 2.999 soles y no viene sola. Por la etapa de lanzamiento te viene con el Huawei Sound. Sí, como en la MateView GT, acá vamos a tener un parlante muy potente que te va a acompañar y vas a tener una experiencia de audio increíble porque viene con colaboración de Bialet. Así que ya sabes, ven, estamos en el GES, en la tienda de experiencia Huawei de Plaza Norte, para poder adquirir esta MateView y llevarte la promoción con el Huawei Sound. La promo de la MateView más el Sound está hasta el 10 de octubre o hasta agotar el stock, así que tienes que correr porque se están acabando. La promo es súper buena, así que espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, seguirme en redes sociales. Si tienen alguna duda pueden escribirla en la cajita de comentarios y toda la info sobre estos nuevos dos monitores los voy a dejar en la descripción del video.